Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Otra semana más con todos vosotros aquí, encantadísimos como siempre de estar un miércoles más, intentando que paséis esta horita de programa muy entretenidos y por lo menos lo paséis bien, que es lo importante. Yo tengo que decir como siempre que de verdad, muy agradecido a las redes sociales porque nos mandan muchos mensajes que yo los que puedo los leo y me da mucho, mucho gusto de verlos porque nos comentáis muchas cosas, nos comentáis que podemos mejorar, que podemos hacerlo mejor, pero eso es todo interesante. Mientras sea constructivo, me parece fenomenal. Así que gracias, gracias por estar ahí. Ahí también, que no se me olvide, gracias a nuestra productora Universe Faller, que gracias a ellos estamos aquí todas las semanas. Bueno, por dicho esto, vamos a decir que hoy tenemos también un programa muy movidito, como cada semana, como cada miércoles. Hoy tenemos aquí una invitada muy especial, es una ganadora, y no voy a decir todavía su nombre porque luego la presentaremos, pero es una ganadora de un gran certamen y la tendremos por aquí hoy con nosotros. Para FTV es un placer tener aquí, estamos trayendo muchos, muchos artistas jóvenes que están muy bien, tienen muy bien amueblada la cabeza y que de verdad que nos encanta entrevistarlos cada semana. Bueno, pues hoy tendremos a una de estas artistas que fíjate tú, jovencita como es y ya es ganadora de un certamen que vuelvo a repetir, ya lo diremos. Bueno, pues dicho esto, también tendremos hoy un espacio nuevo, ¿eh? Hoy empezamos espacio, porque si Dafne Laura estuvo otras semanas comentándonos un libro, hoy tiene su propio espacio dentro del programa de La Otra Cara del Éxito. Hoy tendremos el espacio Déjame que te cuente, que cada semana nos contará pues una historia, una cosa, no sé, algún reportaje nos traerá y nos lo contará. Eso será después más tarde, porque ahora vamos a empezar como siempre, vamos a empezar con un videoclip. Y en esta ocasión estoy muy contento y muy feliz porque el videoclip que vamos a poner va a ser precisamente un videoclip mío. Vamos a ver un videoclip de Salvador Asensi y un tema A Valencia. Tengo el orgullo de ser valenciano, eso lo llevo muy dentro de mi corazón. Con dos provincias formamos Levante, hermanos de Castellón y Alicante. Fiestas de fama y orgullo levantino, vallas, carrozas y arete moruno. Siempre Valencia será un bello coral, hermoso capricho del mar. Nunca ha habido jamás tan bello lugar, tus campos perfuman azar. ¿Quién no ha cantado a Valencia, a esta tierra de bellas flores? ¿Quién no ha cantado a Valencia, a sus fiestas y hermosos colores? ¿Quién no ha cantado a Valencia, a sus pueblos y bellos lugares? A ti, Valencia querida, te dedico esta canción. A esta tierra que siempre es tan bella, cuando me encuentro yo lejos de ella, echo de menos el sol, la brisa del mar, del campo el perfume de azar. Echo de menos la voz del arete, la flor, su gente, su fuego y su amor. Thank you.
a esta tierra de tan bellas flores. ¿Quién no ha cantado a Valencia, a sus fiestas y hermosos colores? ¿Quién no ha cantado a Valencia, a sus pueblos y bellos lugares? A ti, Valencia querida, te dedico esta canción. Tengo el orgullo de ser valenciano, eso lo llevo muy dentro de mi corazón. Con dos provincias formamos Levante, hermanos de Castellón y Alicante, fiestas de fama y orgullo levantino, vallas, carrozas y arete moruno. Siempre Valencia será un bello coral, hermoso capricho del mar. Nunca ha habido jamás tan bello lugar, sus campos perfuman a paz. Bueno, ¿qué os ha parecido? ¿Qué os ha parecido el videoclip de Salvador Asensi con ese tema dedicado a Valencia? Bueno, pues espero que os guste y que, claro, me lo pidáis muchas veces, por supuesto que sí. Sabéis que siempre nos gusta empezar con un videoclip. Y ahora, vamos, después de ver el videoclip, vamos a ver un personaje. ¿Qué os parece si descubrimos a un personaje valenciano, un ilustrísimo personaje valenciano? Pues para ello está aquí, para contarlo, nuestro amigo José Vicente Fabregues, que nos lo presenta como siempre. Personajes valencianos. Queridos amigos de La Otra Cara del Éxito, una noche más con vosotros gracias a la amabilidad de mi amigo Salvador Asensi. Hoy voy a hablaros de un personaje valenciano que seguro que lo habréis oído nombrar por la calle, pero no sabríais quién era. Bueno, pues se trata de Antonio Ponz. Antonio Ponz Piquer nace en la Masía de la Cerrada, sita en Torás, en un pueblecito de Castellón, que además tenía una estación de ferrocarril y que ya está en desuso, como aquel que dice. El 28 de junio de 1725 es cuando nació. Fue conocido en su época como el Abate Ponz. Fue historiador, ilustrado, pintor y viajero. En 1773 fue elegido académico de la historia y en 1776 secretario de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y fue, además, miembro de la Real Sociedad Vascongada y de la Económica de Madrid, entre otras distinciones. Antonio Ponz fue una figura esencial de la política cultural borbónica y trabajó en la recopilación de obras y reliquias de la Biblioteca del Escorial, completando su galería de retratos y copiando algunos cuadros de maestros italianos. Por otra parte, aunque no abogó por la creación de museos en España, se llegó a concienciar sobre la necesidad de dar a conocer y proteger el patrimonio artístico nacional. Recibió una formación muy completa, humanística, artística y teológica, en Segorbe, la Universidad de Valencia, en la Universidad de Gandía y la Escuela de las Tres Artes de Madrid. Estudió pintura en Valencia con Antonio Richarte. Residió en Italia, además, entre 1751 y 1760, donde amplió sus conocimientos artísticos. Allí conoció a Pedro Francisco Jiménez de Góngora y Luján,
primer duque de Almodóvar, que más adelante sería director de la Real Academia de la Historia entre 1792 y 1794. Y trabó amistad con Rafael Mengs, con Johann Joachim Winckelmann, profundizó en el arte clásico y Francisco Pérez Bayer le instruyó en materia histórica. Se estableció en Roma y visitó Nápoles en 1759. Allí conoció con Bayer las recientes descubiertas ruinas de Pompeya y Herculano. Uno de sus libros más importantes es Viajes de España. Realizó por encargo de Campomanes un famoso viaje por España a fin de inspeccionar los bienes artísticos, sobre todo de Andalucía, que habían pertenecido a la Compañía de Jesús, recién expulsada por Carlos III en 1767. Tras realizarlo, Antonio Pons publicó su Viaje de España o Cartas, en que se da noticia de las cosas más apreciables y dignas de saberse que hay en ella, en 17 volúmenes en forma epistolar que empezaron a imprimirse en 1772. En el taller de Joaquín Ibarra, aunque el autor, por precaución, publicó los dos primeros con nombre supuesto. Su sobrino José Pons añadió y concluyó, a instancias del duque de Almodóvar, de Eugenio de Yaguno y de Francisco Pérez Bayer, entre otros, un 18º volumen que había quedado sin terminar y se imprimió póstumo en 1794, referido a Cádiz, Málaga y otros pueblos de Andalucía. Retrato de Antonio Pérez, secretario del rey Felipe, es uno de los cuadros que podemos ver de Antonio Pons en el monasterio de San Lorenzo del Escorial. Ofrecía esta obra no solo un inventario de monumentos y un informe documental sobre la conservación del patrimonio artístico, epigráfico, pictórico, escultural y de arquitectura y otras obras de arte que contempló en el curso del Virgo, sino una descripción de las mismas desde un punto de vista fuertemente influido por la Ilustración y el neoclasicismo y una visión mucho más amplia que abarca los múltiples aspectos de la realidad social del país en esos momentos, si bien con amplitud inferior a Eugenio Larruga. De algunos de los tomos se publicaron hasta 13 ediciones. En su obra se echa de ver que no le gustaba la situación del campo, porque estaba despoblado y poco o mal explotado, y hacía notar que los mercados interiores estaban mal comunicados. Percibía, además, cierta crisis en la creación artística en relación con otras épocas más brillantes, como la segunda mitad del siglo XVI y la primera mitad del siglo XVII. Le horrorizaban los excesos del barroco posterior. Para recompensar sus trabajos, Carlos III le otorgó las rentas eclesiásticas de la prestamera de Cuerva, arzobispado de Toledo, e influyó para que se le concediese la secretaría de la Academia de San Fernando en 1776. Viaje también fuera de España. En 1785 publicó el Viaje fuera de España, testimonio de un recorrido que hizo por Europa en 1783, con el doble propósito de defender a España de las críticas de viajeros y filósofos extranjeros y contribuir a la reforma económica, social y artística. Es un viaje representativo de los objetivos y tensiones del reformismo ilustrado, desde una perspectiva unas veces crítica y otras admirativa, donde afloran en él las sombras y las luces de la Francia prerrevolucionaria, el dinamismo económico y social de Gran Bretaña, las libertades políticas, intelectuales y religiosas en las Provincias Unidas y los recuerdos del pasado hispánico en los Países Bajos del Sur. Aunque se ciñe también principalmente a la descripción artística, incluye además reflexiones sobre la economía, la vida social y religiosa y más veladamente la política en los territorios visitados. Adscrito a un reformismo moderado y nada partidario de las rupturas, defendió la implicación de la nobleza mediante el fomento económico y el mecenazgo en el progreso del país, a la vez que evitó referirse a la sociabilidad y a la vida cotidiana. En lo artístico se dirige del buen gusto neoclásico a unos lectores selectos, al tiempo que percibe la importancia creciente del público y el mercado en el mundo del arte. En lo religioso y político rechaza horrorizado las libertades inglesas y holandesas, sin llegar a intuir
la inminente tempestad revolucionaria en Francia. Quien gustó de llamarse a sí mismo un modernario, encarna así, frente a otros viajeros al extranjero como Gaspar de Molina y Saldívar, más conocido como Marqués de Ureña, o Leandro Fernández de Moratín, el rostro más disciplinado de una ilustración contenida y respetuosa con la Iglesia, la monarquía y el orden estamental. Antonio Ponz murió en Madrid el 4 de diciembre de 1792. Y eso es todo. Buenas noches y muchas gracias. Bueno, pues maravilloso como siempre, estos personajes, estos ilustres personajes valencianos y el amigo José Vicente Fabrés que nos enseña las poblaciones, su trayectoria, bueno, fantástico como siempre. Gracias, José Vicente Fabrés y esos ilustrísimos personajes valencianos. Pero ahora, como lo prometido es deuda, hemos dicho al principio del programa que estrenábamos nueva sección. Nueva sección con nuestra queridísima Dafne Laura y el espacio Déjame que te cuente. Dafne Laura, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, con mucho frío, ¿eh? Como han bajado las temperaturas, ¿verdad? Es una temperatura muy fuerte, pero bueno, estamos aquí calentitos en el estudio, en el plató. Sí, la verdad que sí. En el plató de FTV estamos muy bien. Oye, y yo estoy muy contento y muy feliz de que empieces aquí un espacio. Muchísimas gracias. O sea que el espacio es Déjame que te cuente y nos vas a contar pues muchísimas cosas. Claro que sí, es que no tenemos un espacio en concreto porque me vais a permitir que os cuente pues lo que he vivido yo durante esta semana. Ay, qué bonito. Ya qué puede bonito. Ser porque he descubierto un nuevo libro o porque he descubierto un nuevo artista o porque he visto una buena obra de teatro o quién sabe. O una buena película también. Claro, o porque he probado algo que me ha gustado y os voy a enseñar a cocinarlo, ¿por qué no? Ay, ¿y nos lo contarás todo eso? Claro que sí, me voy a abrir aquí en canal. Nos los contarás, ¿verdad que claro sí? Que muy sí. Bien, muy bien. Y luego llegará también algún otro momento que también, igual que en la radio lo hacemos, también nos contarás alguna bonita historia, un bonito cuento también con sí. Imágenes. En la radio lo escuchamos y aquí podremos verlo con imágenes, ¿no es así? Así es, cuando me encuentre así una semana muy profunda, inspirada. Pues os leeré un cuento como hicimos la pasada semana. Qué bonito, qué bonito. Un microcuento chiquitito de Jorge Bucay. Uh-huh. Pues os sorprenderemos también con algún cuento que, como siempre decimos, un cuento para adultos. Bueno, sorprendernos, tú nos sorprendes siempre. Ay, muchas gracias. Siempre. Bueno, pues Dafne Laura, cuando quieras, ¿qué nos vas a contar hoy? Vale, pues mira, déjame que te cuente. Cuéntamelo. Lo que vi hace un par de semanas que me gustó muchísimo. Ajá. Y estoy hablando de una obra de teatro. Hace un par de semanas acudí al Teatro Flumen, donde descubrí una pareja abierta. Es una obra de teatro que en realidad es un musical, ¿no? Se llama Pareja Abierta el musical y está, ajá, protagonizado por Marta Valverde, por Víctor Ullate, y al piano está la gran Lola Barroso como directora musical. ¡Qué maravilla! Sí. ¿Todo eso en directo? Todo en directo. Además, un musical súper bonito, porque tener en cuenta que estamos hablando de una producción hecha desde el alma, porque tan solo son estos dos actores, Marta y Víctor, ¿no? La señora Valverde y el señor Ullate, y luego Lola Barroso, que también participa, tiene una función pues muy importante, y lo que me llamó mucho la atención es que es un musical, que la música es en directo, simplemente a piano de Lola. ¿Me entiendes? Eso decía yo, que es muy interesante, ¿no? De que sí. Y las canciones y todas las cosas están en directo con el piano. Todas. Además, es un musical que dura una horita y diez, una horita y cuarto, y de verdad que te vas con ganas de decir, por favor, necesito más amor de esta pareja abierta. Hay que volverlo a ver, ¿no? Sí, ya no tenemos la oportunidad de verlo aquí en Valencia, pero sí que os invito a todos que os metáis en sus redes, en Pareja Abierta, y que ahí descubráis pues las fechas, porque van por toda España, y a ver si algún día lo tenéis cerquita, y si no, pues oye, ahora que vienen pues puentes largos y que vienen Navidades y claro, que luego vienen claro. Pues los enamorados y luego Semana Santa y de todo, pues tenéis unos más días cosas, para descubrir, claro. Tenéis esos días para descubrir dónde se hace Pareja Abierta. Ir a disfrutar de esa obra, de esa Pareja Abierta al musical, porque va a estar, os lo vais a pasar en grande. Mira, yo te voy a contar así un poquito, ¿no? Cuéntame un poquito. A ver, Pareja Abierta es una obra original de Darío Fo,
que se escribió hace 34 años ya. Fue, fíjate, se estrenó en el 83. Entonces, imaginaos la adaptación tan fuerte y tan bonita que han tenido que hacer tanto Víctor como Marta, como Lola, ¿no?, que son los que están llevándola en estos momentos adelante. Pero la adaptación que han tenido que hacer, fíjate, es increíble porque en 34 años cambia mucho las parejas. Pero siempre vamos a descubrir que siempre hay algo que no cambia, ¿no? Y vamos, os lo vais a pasar en grande, os vais a reír muchísimo, muchísimo, porque cuenta la historia, pues, de un matrimonio que necesita, pues, innovar en su pareja, ¿no? Entonces deciden ser una pareja abierta, que él puede ir con otras mujeres y ella puede ir con otros hombres, pero todo cambia cuando el marido se entera de que su mujer sí que va con otro hombre. Entonces ahí como que ya no, ¿sabes? Como que el hombre dice, no, me mola lo de pareja abierta, si puedo yo. Pero cuando ya puedes tú, no era tan abierta, ¿verdad que sí? Ya me cierro un poco en banda, ¿no? Y luego además tenemos unas sorpresas que a lo largo de la obra se van a ir desvelando y que yo creo que no nos va a dejar indiferentes. Yo estaba el otro día en Flumen viéndolo y veía la típica mujer que le hacía así con el codito al marido de clic, 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 ¿eh? Y el marido le decía, ya, pero... Pero está muy divertida. Es una comedia que yo, de verdad, desde aquí os invito a todos a que os dejéis llevar por esta pareja abierta, el musical. Oye, y eso que has comentado de que durante esos 34 años, que digamos que relativamente es joven esa obra de teatro, por 34 sí. años, ¿a qué te refieres de cambiar de que los actores van cambiando, ¿no? ¿El fondo de la obra siempre es la misma? No. Ah, me refiero a que hace 34 años se escribió pareja abierta, pero hace 34 años el concepto que tenían de pareja abierta no es como el de ahora, ya, porque hace 34 años era mucho más difícil el decir por ahí, somos una pareja abierta, mi mujer puede ir con otros hombres y yo puedo ir con otras mujeres, porque eran otra mentalidad y era otra época, ¿no? Entonces, claro, aquí han jugado mucho con lo que es ahora el poliamor. Esa adaptación pues se lleva mucho con lo que es el poliamor, ¿no? Porque ahora sabéis que hay muchísimas formas de amarse y afortunadamente cada vez nos respetamos más. Mientras haya amor y haya consentimiento, pues oye, está genial, ¿no? Claro que sí. Entonces a eso me refiero, que han hecho una adaptación, pues que es una obra que la han actualizado. Pero los actores han sido siempre los mismos desde que empezó. No, hombre, no, ¿cómo van a ser los mismos? Pues Marta estaría en pañal ahí saliendo con el chupetín. Pues eso te estaba preguntando, que si la obra sigue la misma obra, pero que los actores han ido cambiando durante estos 34 años. Claro, esta es una obra que... pero ¿cómo van a ser los mismos actores, Marifé? ¿Y por qué me has dicho que sí? No, ¡ay, qué liante! Menos mal que esto se graba todo. Sí, está grabado, lo sabes. Que yo he dicho, son los mismos actores, por favor. ¡Ay, mamá, cómo te entiendo cuando dices sí, no se entera! Te he dicho, los actores cambian y tú me has dicho... Sí. Pues eso, pues cambian. O no. Bueno, ay, qué lástima. Corramos un tupido velo. Esto, o cortemos. Esto lo cortáis, esto que no salga. Bueno, pues alguna cosita más que contarnos. Sí, tengo que deciros sobre todo que os metáis en Google, porque lo que os voy a decir sé que a algunos nos va a resultar un poco complicado. Quiero que os metáis en Broadway, ¿vale? Award. Dilo tú en inglés. Dilo tú. No, es que prefiero que digas tú. Mira, os tenéis que meter en el Broadway World Award, ¿vale? Que son los premios que están nominados tanto Pareja Abierta el musical como la dirección de Pareja Abierta de Fernando y también, como no, nuestra querida Marta Valverde está nominada por Menopause también como la actriz de musical, ¿no? Revelaciones. Pero qué bonito, espectacular. Qué bonito. Entonces todo. Os metéis desde aquí, desde FTV Valencia, pedimos que votéis mucho a Pareja Abierta el musical en gira y, como no, a Marta Valverde por esa nominación como actriz, porque se la merece y porque sabemos porque que... porque la queremos mucho también. También, es que es verdad, también, porque también, la queremos también. Mucho y, claro. porque se lo merece y porque va a ir dedicado a alguien muy, muy especial. Entonces, desde aquí, todos, por favor... No os olvidéis, Broadway World Awards, os metéis, si no os aclaráis, ponéis en el Google los premios de Marta Valverde por el musical. Qué bonito. Y ahí te saldrá, muy bien. ¿Eh? Y muy así bien. Todos a votarles. Ahí queda todo dicho. Muy bien. ¿Alguna cosita más? Pues no, ¿nos ya está. Bueno, pues ahora te voy a contar yo una cosa. ¿Me vas a contar algo? Sí, te voy a contar. ¿Eh? Pero te voy a contar una cosa. Bueno. O no, o no vas, me lo cuentas. Te vas a enfadar, pero no vamos a desvelar nada, ni vamos a decir nada, pero tenemos que decir que también Dafne Laura está puntito de terminar también de
una obra que estáis preparando maravillosa. Ay, que tenemos, sí, una galería de verla. Sí, sí, sí. Excitadas, lo puedes decir. Excitadas. 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 ¿Y para cuándo crees tú que ya estará todo el montaje? Porque creo que para el año que viene, ya para enero, tendrá que estar preparadísimo. Hombre, claro, todo. Claro, el 2018 vamos a empezar Ana Mar Vila y yo muy excitadas. Y que además aún está en el cartel y ya os están diciendo de varios sitios que quieren llevar la obra. Claro. Eso es muy importante, ¿no? Porque con la obra de Cuestión de Ovarios ya pasaba eso y ahora quieren insistir. Claro que sí, es la verdad que nos sentimos muy afortunadas y muy queridas. Solo falta que trabajemos muchísimo porque tenemos mucho que contar. Pues enhorabuena, y que cuando ya vayamos sabiendo y contando, iremos contando cositas, durante tu programa y tu espacio, lo iremos diciendo. ¿Te parece bien? Claro que sí. Bueno, genial. Pues nada, Dafne, Laura, muchísimas gracias y te esperamos la próxima semana. A ti, siempre un placer. Gracias. Bueno, pues ahora mismo no os vayáis porque ahora mismo terminamos con el espacio de Dafne Laura, pero viene nuestra invitada y ahora os lo diremos cómo se llama, porque yo me acuerdo perfectamente, pero ella no lo dirá mejor, ¿de acuerdo? Así que, amigos, no os vayáis, no os vayáis, que volvemos enseguida, enseguida. Bueno, amigos, pues después de esta simpática entrevista, ¿no?, el espacio de Dafne Laura, déjame que te cuente, vamos a seguir con el programa de La Otra Cara del Éxito. Estamos aquí cada miércoles con todos vosotros. Y ahora vamos a presentar a nuestra invitada especial de hoy. Así que oye, un momento. Neus Aleixos, no me lo puedo creer. Neus. Pero si es Neus, es Neus Aleixos. Claro. Ay, me puedo quedar. ¿Y quién es Neus Aleixos? Me puedo quedar. ¿Quién es Neus Aleixos? Pues es una cantante que a mí me encanta porque tiene un vozarrón. Pero me puedo quedar y me siento que tengo mal la hernia. Y además se quedó. Pero si tú ya te has terminado tu espacio. Pero déjame, que a mí me gusta mucho Neus Aleixos. ¿Cómo le gusta chupar plano? Oye, pero ¿qué te iba a decir yo? A ver. Florecita, no me las quites de aquí porque... No, ya está, ya está, ya está. Sí, para que salga el dibujito. Ya está. Si no, el dibujito no sale. Ah, que no hay dibujito. Aquí. Y aquí mi agua fresquita. Pero si tienes tarjetas dentro. ¡Nena! Esto no es gao, no es agua. Pero no me descubras los entrecijos de... Ah. Bueno, vamos a lo que íbamos. Neus. Ay, Neus Aleixos, que es me la encanta. Ganadora, nada más ni nada menos, la lo ganadora... Sé. Del Cántame. Del certamen de Cántame. ¡Ay, que lo sabía yo! Oye, me encanta. Ahí hay un nivelazo que es demasiado. Sí. Un nivelazo, pero grande, ¿eh? Lo hay, lo hay. Y hoy tenemos la suerte que aquí, en FTV Valencia, que recuerda que somos tu televisión, ¿eh? Bueno, pues hoy tenemos la suerte de tenerla aquí. Y la suerte de que esté en mi programa. ¡Uy! Mira cómo marca, ¿eh? Qué bien, qué bien, qué bonito. Programa. En mi programa. En mi programa. ¿Gracias a quién? Gracias a la dirección de FTV. Gracias a la dirección. Tu televisión. Tu televisión. Somos tu televisión. Es tu programa. Y mi televisión. Tu televisión. Y la de aquel señor que está allí, también. Es vale. De él. Mejor que a mí. Ay, Neus Aleixos, qué ganas tenía de verte. Oye, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Encantada de estar aquí. Me encanta el pinta uñas de Neus Aleixos. Ay, sí, qué bonito, ¿no? Es mate. Ay, qué bonito. Sí. ¿A que sí? Qué bonito. Mira. Oye, queremos que nos cuentes muchas cosas, ¿eh? Porque es que, oye, además, lo he dicho también al empezar el programa, de que me encanta que últimamente estamos haciendo unas entrevistas a jovencitos como tú, porque mi programa de La Otra Cara del Éxito queremos dar a conocer a esta gente fantástica que hay y que os merecéis estar allá arriba, pero que poquito a poquito lo vais consiguiendo. Y que cada artista que hemos traído tiene una cabecita muy bien amueblada. Y eso me parece estupendo. Saben que uno lo consigan y otros no, pero saben perfectamente a dónde quieren ir. Si os deja, es otra cosa. Y de dónde no se tienen que ir, porque es muy compatible también la música con los estudios. También. Sí. Eso también es muy importante. ¿Cómo van los estudios? Bien, este año mejor. Porque me imagino que tus papis lo primero que te habrán dicho, sí, tú mucho cantar y mucho eso, pero primero hay que estudiar. ¿A claro que sí que te lo han dicho? Sí, sí. Porque yo tenía aquí a una señorita que... La madre tiene una elasticidad de morro, porque estás tú hablando y está con el morro. ¿Ah, sí? Como diciendo, ¿cómo lo sabes? Es que tenemos que decir que tiene un poquito de público, pero no se ve. Porque sí, como no tenemos para más cámaras, pues tenemos una solo. Claro, ¿verdad? Claro, bueno, muy bien. Pues nada, Neus, queremos saber de ti. Cuéntanos, vamos a ver quién eres... Y si hace mucho tiempo que te dedicas a la música, si eres valenciana, ¿de dónde eres? Cuéntanos todo esto. Bueno, yo soy de un pueblo de aquí de Valencia, de Benifayó. Bueno, Benifayó. Y llevo pues poquito, como 3 años y medio cantando y presentándome a concursos solo 2 años.
Y pues... ¿Y es la primera vez que te presentaste a Cántame? No, era ya el tercer año que me presentaba al Cántame. Y este año, pues, aquí sí que he tenido la suerte de ganar. Cierto que dice a la tercera va la vencida. Sí, señor. Pues mira, ya y también ya la de no hay dos sin tres. Ya, claro. Pero, oye, ¿en algún otro festival también has ganado alguna cosita? ¿O ha sido este el primero que ha dicho? Bueno, aquí? Este es el primero en el que quedé primera. En otros sí que he quedado, pues, segunda, tercera. Pero este, el Cántame, ha sido el único que he ganado, así. Eso no te preocupes porque es muy importante ganar, por supuesto que sí, claro. Pero a veces sabes que los que no ganan también tienen claro. Su premio. Claro, o sea, que sí. Ganar tampoco es como muy muy importante porque lo importante es pasártelo bien, participar claro. Y también la gente que conoces y las amistades que haces. Claro, y aprender que es muy importante hacer claro. Tablas. Claro. Pues me parece muy bien. ¿Cuántos años tienes, Neus? Tengo 14. Ay, qué lástima que la echen del 14 país. 14 añitos. Ay, qué pena, ¿verdad? ¿Y cómo? ¿Y lleva no, tres cantando ella, no, ya? ¿Empezó con 11? Fíjate tú. Pero eso es muy muy pronto. Pero, ¿cómo nena, te da a ti a una niña de 11 años llegar a casa y decir, mamá, que no juego a la Play, que quiero ser cantante? Nena, ¿Cómo surge? ¿Cómo fue eso? Pues en mi instituto vino una profesora de inglés y ella pues cantaba, estaba en un grupo. Y entonces surgió la idea de que queríamos hacer como un musical para fin de curso. Y yo pues era muy vergonzosa y yo no quería participar, yo no quería porque a mí me daba vergüenza. Pero todas mis amigas diciéndole que sí, que me convenciera y pues al final me convenció. Y mi madre me dijo, oye pues... O sea, te apoyó desde el principio, tanto sí. Tu madre como tu padre. Que, eso es muy importante, es muy importante porque hay artistas que los padres no les dan su apoyo y sin embargo tú aquí lo has tenido, ¿no? Sí. La señora Sabina, hazle caso porque es muy lista y tienes que hacerle caso a tu madre. Bueno, entonces van los estudios bien, va la canción bien. Sí. ¿Y de quién fue la idea de apuntarte a este festival, a este concurso? Pues de mi madre, porque... ¿Ves? Sabía yo que Sabina... Ella se enteró... Y pues me apuntó. Y pues así poco a poco no lo dejé. Y como me lo pasaba muy bien allí, dije pues voy a seguir y que sea lo que Dios quiera. ¿En qué se basa ese concurso? Para todos aquellos que no conozcan el concurso de Cántame. Bueno, pues primero hacen un casting, lógicamente, y van pasando como diferentes fases. Hemos estado creo que casi 2 meses. Todos los fines de semana y está tanto la parte adultos como la parte kids. Entonces es como que van pasando fases y van eliminando algunos y los demás van pasando. Entonces se van eliminando y hasta que llega la final y en la final ya se ponen pues los 3 premios y algunos premios más extra que hay. Qué bien. Oye Neus, pero ahí os exigen que cantéis alguna canción o libremente vosotros presentáis la canción que queréis. No, tú el día del casting vas allí y te ponen una lista de 10 canciones que tienes que completar. Ajá, entonces pones las 10 canciones que te gustan, tanto para cantar en solitario como para cantar en dúo. Y entonces a partir de esa lista ellos se orientan y saben el estilo y más o menos el repertorio que tienes. Y a partir de ahí, pues, o te eligen canciones de la lista o las que ellos creen. Ajá, y tienes libre elección si estás nominado o si estás en la final. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué chulo! No, como gran hermano, dominado y todo. Oye, no, pero oye, es verdad que es un concurso pues sí. Muy muy currado, ¿no? Sí, o sea, sí, no sí, es sí, de sí. Por llenar un hueco de ale, pues venga, va, pasas, canta, te vas, ya no. Está. O sea, hay una elaboración y hay un equipo detrás, supongo, muy importante, ¿verdad? Que, sí. Que lo lleva a cabo. Bueno, Dafne Laura... ¿Te parece bien que, como ya la conocemos un poquito sí. Más, estas cosas, que veamos una actuación de ella, precisamente? Por favor, claro. ¿Es la de Cántame? ¿Es la de sí. Cántame? Oye, ¡ay! Pues, ¿qué te parece si la vemos y luego la comentamos? Perfecto. ¿Vale? Pues, dentro con el vídeo. Tonight, tonight the tide is an open door.
Bueno, pues una actuación maravillosa. Además, oye, un escenario fantástico con esos juegos de luces que tenéis tan bonitos y todo. Sí. ¿Esto recuerdas que si fue de las primeras, de las últimas? ¿De cuándo fue esta actuación? Eso fue la semifinal. Pero Neus, una canción tremendamente complicada, Euforia. Sí. Euforia. ¿Cómo se te ocurre? No, o sea, cuando me la dijeron, no sabía en ese momento qué canción era. Y claro, mis compañeros me cantaron un trozo y yo enseguida dije, ostras, pues sí, sí que sé cuál es. Y después de estar viéndola y ensayándomela, yo dije, madre mía, ¿dónde me han metido a ¿Dónde mí? Te han metido, ¿dónde te has metido tú? Pero mira, ahí. Pero fíjate, sí, mira dónde te habías metido. ¿Esto que era la semifinal, has dicho? Sí. Semifinal. Mm. Bueno, Neus, cuéntanos muchas más cosas, por favor. Porque, ¿qué proyectos tienes? Porque eres tan jovencita que... ¿Te has trazado a alguna meta de dónde quieres llegar o simplemente estás ahí lo que venga? Bueno, yo tengo... Estoy... La verdad que tengo muchos eventos próximamente. Tengo... Fíjate. Muchas cosas pendientes y pues yo quiero que siga así porque claro, es claro. Muy buena señal. Y de momento, lo que venga, me gustaría seguir creciendo y seguir haciendo mis cositas y cuanto más cosas mejor. Tienes unas redes sociales donde podamos ver todos estos eventos de los que nos hablas y ahí pues tú lo mantienes actualizado, ¿no? Sí, en mi página de Facebook, Neus Aleixos, está todos los eventos próximos y ahí es donde voy actualizando todo lo que tengo, así que si queréis saber más o menos lo tenéis allí. Pues nada más que entre en la página tuya de Facebook, ahí lo tienen todo, ¿no? Sí. Y es la página de Neus Aleixos. Sí. Bueno, más o menos, sí, bien. Bueno, gracias. Bueno, pero lo he dicho bastante bien este viaje, lo he dicho bastante bien. Lo ha mejor dicho súper bien, Neus, no le pidas más, mejor, lo ha hecho súper bien. Mejor dilo tú más para que la gente... Neus no Aleixos. Aleixos, Aleixos, que no se os olvide, que hay mucha gente que se lo olvida. Bueno, pues seguimos con Neus Aleixos. Que no es que se le olvide, es que es verdad que es un apellido pues no, claro. Que no es común, no es complicado, pero no es común, ¿verdad? Claro. No. Pero está muy bonito. Yo cuando lo leí yo pensé que era una mezcla de ambos apellidos, pero no. No, es uno, es Neus Aleixos y luego Adame. Son muy complicados los dos, la verdad. Sí, casi tú complicadito los dos. No te has ido por lo fácil, no, tú a lo complicadito. Tus padres también los eligieron bien, ¿eh? Porque sí, es que, vamos, es que... Te podrían haber puesto artísticamente la Neus. Y así, ¿verdad? La Neus. Como era más sencillo, claro. ¿Verdad? Bueno, pues cuéntanos, has dicho que tienes muchas cositas para en proyecto. ¿Tienes alguna persona que, por ejemplo, un representante, un manager, o puedas por libre y el que quiera te contrata? Neus, cuéntanos algo. Bueno, yo... Más o menos no tengo así ningún manager ni nada, pero sí que es verdad que mi madre me lo organiza todo. En plan, si no fuera por mi madre, no sabría ni dónde tengo la cabeza, la verdad. Qué bonita ves. Ay, tu madre, qué linda es. Sí, bueno. Y la verdad es que como ya tenemos así como que nos conocemos más o menos casi todos. ¿Que conocía a tu madre? Sí, claro. Como has dicho, que nos conocemos y digo, entonces es que conoces bien a su madre. No, pero la gente que canta también. Que perdón. Claro, entonces amigos que, por ejemplo, ahora un amigo quiere hacer un concierto benéfico o algo, pues siempre cuenta conmigo o con toda, o sea, con la demás gente y eso. Entonces, conforme me van invitando a cosas también y amigos que, pues, por ejemplo, dicen, oye, pues hay una chica que canta muy bien... Sí, y así, claro. Más o menos. Fíjate. Claro, el boca a boca es muy importante. Y además, antes, fuera de cámara, lo estábamos comentando Neus, su madrillo, que siempre se mueve en el mismo círculo, con la misma gente. Entonces, claro, entre unos y otros, pues os vais apoyando. Claro. ¿Verdad? Porque son muchos los conciertos y los eventos a los que tú acudes. ¿Cuál es el próximo? ¿Te acuerdas así a primera vista? Bueno, pues yo sé dónde te van a poder ver pronto. Ah. ¿Quieres que lo diga? Claro. Pues en la gala de Nochevieja de esta santa casa FTV Valencia. Próximamente no lo perdáis, gala de Nochevieja. Bueno, si el año fue fantástica, genial, este año muchísimo mejor. ¿Dónde un año más? Claro que sí, un añito más. Y que tenemos por primera vez en la gala a Neus. Oye, Neus, ¿tienes algunas canciones grabaditas? ¿En estudio y eso? Sí, para poderla poner en radio, porque también tenemos F Radio. Sí. Y es por si tienes algunas cositas para poderlas también pinchar en la radio. Sí, bueno, tengo dos que me las grabó mi amigo Paco. Son la de Dancing in the Rain, Qué que genial. Es con una canción que yo, pues, es como que ya
como la canción que me ha marcado, por así decirlo. También la... facilita. Sí. De esta de que por la mañana me levanto y mientras me hago la leche con miel, te oye, canto. Oye, qué genial, Paco. Es maravilloso. Sí. Le mandamos un beso para él y para Marina. Sí, para todos, exactos. Paco y Marina, que son pues los integrantes de Luna Llena. Claro que sí. Pues muy bien. Y tienes esas dos... Pues me las tienes que mandar rápidamente para que las podamos pinchar en la radio. Pues ¿estás preparando algún CD? De momento, no. Poco a poco. Poco a poco. Tú como yo, como Jack el Destripador, por partes. Claro. ¿Verdad? Porque cuesta mucho y entonces tienes que ir poquito a poco. Bueno, muy bien. Tú también acabas de grabar una canción fantástica que también la vamos a poder ver en la gala de fin de año de FTV. Sí. Una canción preciosa. La noche va a ser súper especial, ¿verdad, Neus? Y ahí te vamos a poder ver, que además sé que vas a llevar un traje. ¡Ah! Que me lo han dicho a mí, que me han dicho. Oye, ¿y por qué lo sabe todo esta chiquita? Claro. Si el presentador soy yo y yo no me entero de nada. Pero a mí me gusta mucho piponear y mientras tú estás dentro con Sergio mirando vídeos, yo me pongo aquí tiqui. ¿Cómo mirando vídeos? Estamos preparando el programa. Bueno, pero mirando vídeos, estáis buscándolos, ¿no? Oye, ¿y vas a ir? ¿Puedes dar una pinceladita de cómo vas a ir más o menos para que la gente se dé una idea? Bueno, es un traje. No lo cuentes todo, nada, hasta donde puedas leer. Es un traje muy elegante y muy bonito. ¿Va a llevar algo azul, algo prestado? Algo nuevo y algo largo. ¡Ay, nena! ¡Qué bonito te va a quedar todo esto! Sí, algo sí. prestado. ¿Y quién te ha dejado prestado? ¿Quién te lo ha dejado? Mi tía. Ah, mi tía, tu madre también lo que te había prestado. Su madre es lo nuevo. Claro. Ah, tu madre es lo nuevo y tu tía lo ha prestado. Sí. Bueno, pues ya nos enteraremos. Exacto. Allí. Bueno, pues... Lo vemos el 31. Claro, lo veremos el 31, si Dios quiere, claro que claro. sí. Y luego más veces, porque nuestro amigo Sergio, las repeticiones las lleva al cabo del día. Sí. Sí. Hay vez que yo me dicen, oye, que te he visto por esta mañana. Digo, no, si es tarde. No, dices, por la tarde también. Y digo, también. No, pero si es el mismo. Dice, no, pero es que por la noche también te hemos visto. También. O sea que me encanta. En pleno agosto te verás otra vez en Navidad. Sí. Ya lo verás. Perfecto. Ya lo verás. Sí, sí. Pero yo quiero verte más, pero en acción. ¿Podemos poner otro vídeo ya? Que yo quiero verla cantar. ¿Podemos otro vídeo? Claro. Neus. Pues nada, cuando tú quieras, pones una actuación nueva de Neus. Aleixos, Neus. ¡Ay, cómo se ha acordado! ¡Qué bien lo he hecho, bien! Y sin ayuda de nadie, de yo verdad. Solito. Yo hay veces que me da hasta miedo de lo rápido que aprendo. Ponemos la actuación, pero volvemos enseguida. ¿Qué nos vamos a cantar? I will always love you, de Whitney Houston. Por nada, aquí os dejo con nuestra luz. Un aplauso. So I'll go, but I'll
Bueno, ay, no, no me dirás, pero es increíble cómo con 14 añitos, ¿eh? 14. No, tú te ya te das los 15, seguro. Los hago, bueno, sí. Mira, qué listo, siempre se le escapa una. Porque es que esa voz es increíble. Con 14 años, con 15 sí, pero con 14. Eso es imposible. Tener esa voz fantástica como tiene Neus. Sí, ¿y qué temas más facilitos se coge? De verdad, yo estoy alucinando. Los eliges tú, ¿verdad? Como la canción del guardaespaldas. Son todos muy facilitos. ¿Cómo se te ocurrió cantar este tema? Bueno, pues es como que los artistas que me gustan, entonces yo veo las canciones y la que digo, buah, pues esto me gusta mucho, digo, voy a intentarla y vaya, si veo que vaya. Me sale bien, muy bien, pues allá vamos. Bueno, has dicho los artistas que te gustan. Tú sabes que siempre tenemos los artistas un referéndum para... Un referéndum también desde aquí. ¡Artistas! ¡Ay, qué bonito! Sí. Un referéndum. Tenemos... A Leisos no le sale, pero referéndum lo dice... Referencia, tenemos una artista referente para poder... Perdón, discúlpenme ustedes. Es que se acerca tenemos... Navidad, señoras y señores, y nos ha puesto Sergio aquí, como ya es hora de cenar. Ya estamos casi... Unas copitas de cava con unos canapés y estamos además, aquí con una alegría. Además, cava valenciano, ¿eh? Pero valenciano, cava sí, valenciano. Bueno, Neus, ¿por dónde íbamos? Sus referentes. Ah, tus referentes. Neus... ¿Quién son para ti los que tú has dicho? Pues yo quiero parecerme a este artista o a esta artista. Bueno, pues una artista que me gusta muchísimo es Ariana Grande. Ariana Grande. Ah, muy bien. Pues eso es bonito, Ariana Grande. Vale. ¿Qué canta esa señora? Es una gran voz, es una chica muy joven con una... Sí. Bueno, disculpa. Es ídolo de la gente más joven. Claro. Es que tú como ya tienes 16... No, perdona, te has saltado ya he cumplido los 18. Perdona. Te has saltado ese espacio, ¿no? Bueno, ¿y de esa chica también cantas canciones? No he cantado ninguna así en público, pero en mi casa sí. Y en el coche, ¡buah!, me encanta. O sea, próximo reto. Tú eres de las que canta en la ducha, ¿no? Cuando empiezas a cantar. Hasta que tu madre te dice, ¡basta! Sí, la verdad es que sí. lo sé. No, pero mi madre es más de ponerse al lado de la puerta para escucharme, porque como nunca canto... Y luego cuando sales te dice, nena, ahí has cometido un fallo. Sí. Claro, ¿ves? Conozco ya a Sabina. Sí, es que... Bueno, pues eso que te iba a decir yo, que le estábamos diciendo a... Su referente, Ariana Grande. Ya, pero ya lo ha dicho. Una gran voz. Pues es que no has dicho nada más. Te tengo que retomar desde ahí, porque no has dicho nada más. Pues yo retomo. Retoma. Oye, retoma otra copita. Eres muy jovencita, sí. Pero ¿tienes alguna composición ya hecha? Que te sabes que todos vos, los que sois jovencitos, tenéis mucha ilusión por componer algún tema. ¿Tienes algo pues, compuesto? Yo siempre he pensado que componer... Es muy difícil, la verdad, porque es la letra y la música y todo, y de momento, bueno, algo estoy pensando en, pero no está nada seguro. No, es que es muy difícil porque mi hija, aquí la señorita, dijo, voy a componer canciones. Hizo una y ya se ha cantado. Que yo tengo más, pero... Lo que pasa es que edité solo una, pero tengo más. Ah, tienes más, sí, claro. En el cajoncito está muy bien allí. Bueno, pero compuestas están, vale. Están como yo, compuestas y sin novio, pues estamos igual las letras. Buscamos joven aquí para, como has dicho, estar sin novio. Dos, por si acaso uno no me sirve, pues el otro. Para que puedas elegir. Claro. Bueno, es la entrevista de Neus. Pues venga. Favor. Bueno, Neus, como tú dices que no compones, ¿qué autor, qué compositor te gustaría para tu primer CD decir, me gustaría que me compusiera los temas este compositor para mí? Pues la verdad es que Paco de Luna Llena, Paco y Marina. Bueno, Paco, ¿eh? Me ya gustaría, te han tirado una indirecta. Que Paco y Marina me compusieran una canción, estaría muy muy bien, la verdad, porque son unos grandes artistas y les quiero mucho. Y además parece que como te conocen también lo van a hacer de otro modo, sí. ¿Verdad? Es como tu traje a medida. Claro. ¿Sabes? Te van a llegar mucho a ti y si una letra te llega a ti, al cantarla vas a llegar al resto. Claro. Ya te ha compuesto algo, ¿no? Me parece que tienes algún tema de ellos o todavía o están en ello. No, aún no hemos compuesto nada ni nada. Bueno, pues ya pero sabes. Seguro que algo están por ahí tramando. Lo que pasa es que ellos son muy, muy silenciosos y hasta que no lo tienen todo no hacen ¡boom! Platillazo. Pero seguro que sí. Neus, ¿cómo vas de comedias musicales? Porque todos los jovencitos parece que os encanta hacer comedia musical. ¿Qué tal va eso?
¿Has hecho algo ya? ¿O te han llamado para como si fuera un musical o algo? Mezclando también la interpretación, la danza. La interpretación de la comedia ahí con la con el bueno, musical. Bueno, el primer eso que hice cuando en el instituto fue un musical y yo participé como cantante, como actor y bailarina no. ¿Pero no te apetece el meterte en el mundo de la interpretación, estudiar arte dramático? Sí, la verdad es que estaría muy bien porque ahora he empezado así como más a interpretar cuando estoy cantando y eso, y la verdad es que me parece muy complicado pero muy, muy guay a la vez y estaría muy bien. Claro, es que además ya siempre se ha dicho que un artista simplemente con la mirada te puede traspasar. Claro. Y eso lo hace la interpretación más que la voz. Porque hay muchas veces que una canción te dice mucho sin ni siquiera claro. estar viéndolo, ¿no? Oye, ¿y tú qué crees? ¿Qué es más importante, tener una voz fuerte, potente, o una voz normalita, pero que llegue a la gente y saber transmitir con esa poquita voz? ¿Para ti qué es más importante? ¿Saber transmitir con una poquita voz o hay quien tiene mucha voz pero no transmite nada? Hombre, yo creo que en plan, las dos cosas son muy importantes. Porque si tienes muy buena voz, significa que la tienes educada y eso, pero si tienes también muy poquita voz, pero lo haces bien e interpretas mucho, también llegas al público. Pero yo creo que las dos cosas son muy bien y si sabes interpretar, ya lo bordas. ¿En qué estilo te definirías tú, Neus? Porque hemos estado hablando también antes y me ha sorprendido mucho con lo que te quieres empezar a preparar. Y no tienen nada que ver con lo que estamos viendo, por ejemplo. Bueno, yo canto así más moderno, pop, pero sí que es verdad que también voy por la rama del lírico, porque lírico. Me gusta también desde pequeña, yo tengo una obsesión con la canción de La Reina de la Noche. ¡Ay! De La Flauta Mágica, me encanta esa canción y mi sueño es poder cantar esa canción. Y para llegar a esa cima hay que empezar por poquito a poquito, entonces. Claro que sí. Mi hija tiene grabada. No es esa. La mía va sin flauta. Tiene una canción que se llama La Reina de la Noche. Sí, pero mi reina va sin flauta. Es más de trombón. Pues nena, hay que usar una flauta y ponerla. Y sí, añadirla. Sí, que lo vamos a hacer. Pero hoy es una buena idea, ¿sabes? El que tú te pongas esa meta tan alta y que tengas que ir poco a poco. Porque claro. además este camino es súper divertido mientras vas ascendiendo porque te lo pasas genial. Claro. Mientras te vas formando. Entonces no es como si te tienes que encerrar en un cuarto y estudiar muchísimo y te aburres. La formación y la preparación es muy divertida. A mí me encanta haberte descubierto porque de verdad sí que tenía muchas ganas de conocerte porque así más de frente, porque ya nos conocíamos, ¿eh? Sí. Pero ha sido un placer descubrirte porque además Gracias. Me caes genial y eliges muy bien los pintauñas, no me canso de decírtelo. Bueno, Neus. Es que ha sido verlo y encima se secan muy rápido, sí, Neus. Tú vas a llegar muy rápido. Me las he pintado ahora, hace nada. O sea. Lo sé. Fíjate. Estaba yo delante. Nena, tú y lo con sabes. Solo una capa. Nena, tú lo sabes todo. Esta chiquilla va a llegar muy lejos. Qué barbaridad. Te lo prometo. Oye. Yo, de hecho, vamos terminando ya el programa porque me voy corriendo a comprármelo. Bueno, pues que nada. Que me ha dicho que hay tres. Pues nada. Tonos, yo el del medio. Y aquí la copresentadora pues me está diciendo que tenemos que ir cortando. Uy, somos como la Esteban y el Jorge Javier. Yo el Jorge Javier y el Esteban. Bueno. Pues es que es verdad, el jefe ya está por ahí, sabes que está por ahí y nos va diciendo, nos va marcando la pauta de que, de verdad, Neus, que ha sido un placer tremendo, como dice mi hija, ha sido para nosotros conocerte, eres agradable, eres simpática y como decía al principio de los artistas jóvenes, también sabes muy bien lo que quieres y hacia dónde quieres llegar, más o menos, ¿no? Sí, bueno. Oye, y a la hora de elegir canciones, que se me había olvidado también, perdona que le haga otra pregunta. No, adelante. Perdona. Que a la hora de elegir los temas, también es tu madre la que te aconseja los temas que tienes que... O eres tú misma la que dice, voy a coger este. Si me sale bien, soy yo. Y si me sale mal, también. Sí, bueno, o sea, yo soy más de elegir yo los temas. Sí que es verdad que a veces mi madre y mi abuela y mi tía todas me dicen, oye, pues esta canción podrías mirártela a ver qué tal. Pero sí que es verdad que yo cojo una canción, veo si me gusta y a partir de ahí pues la intento y me la preparo. Y si veo que voy bien y eso, pues adelante. ¿Aceptas las críticas? Sí. Muy bien. Son muy importantes porque así sabes lo que haces bien, lo que haces mal, lo que podías mejorar. Muy bien. Bueno, pues Neus, el tiempo en la radio y el tiempo en la tele también se nos va pasando. Tenemos que despedir el programa.
pero queremos despedir también con otra canción tuya, ¿te parece bien? Otra claro. actuación. ¿Y qué podemos ver ahora? Porque luego no nos da tiempo a comentarlo. Claro. ¿Qué vamos a ver ahora? Pues ahora una canción que canté en la audición de mi academia, digamos así, que es Adagio, de Lara Fabián. Adagio, bueno. Un temazo grande de Lara Fabián. Bueno, pues nada, Neus... Aleixos. Gracias. Es que lo sabía, pero es que te sale tan dulce, tan bonito, claro, ¿vale? Natural. Lo digo yo, no suena lo mismo. No suena igual. A que no suena lo mismo cuando yo lo digo. No. Lo dices tú y sale bonito. Pues nada, que de verdad te deseamos muchísimos éxitos porque te los Muchas mereces. Gracias. Y te queda muchísimo, muchísimo por seguir luchando y seguir aprendiendo. Y no tengas eso nunca, porque la que algo quiere le cuesta mucho trabajo. ¿Te ha costado mucho sacrificar muchas cosas por seguir adelante? Sí, hay cosas que dices, bueno, pues esto hay que pararlo para poder continuar, pero sí que es verdad que luego te das cuenta de que si no hubieras dejado cosas atrás no podrías estar donde estás ahora, entonces claro. Es un sacrificio bueno. Me parece estupendo. ¿Algún hijo de más que le quieres decir a mí? Nada, que me encanta, pues como te he dicho antes, el haberte conocido así más de cerca y que nos vemos en la gala de Nochevieja, claro. Que vamos a seguir brindando, tú y yo con champín. Claro. Champín. Bueno, pues champín, ¿has visto? Bueno, pues Neus, muchísimas gracias, ha sido muy amable a venir vosotros. Aquí al plató de FTV y nada, nos despedimos con esa actuación tuya y que nos veremos muy pronto. Claro, eso muy espero. Buenas noches, Neus. Muchas gracias por invitarme. Vale. Bueno, pues amigos, bueno, oye, y gracias. Yo también me voy ya. Gracias por tu colaboración. No, perdona. ¿Otro mes que no cobras? ¡Hala! Claro, si es que no puede ser. Tú tienes que estar aquí hasta que terminemos el programa, cariño, por es favor. Verdad, pero sí. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. No, en el agua no. Que muchas gracias por estar aquí, pero te esperamos la próxima semana con tu espacio de Déjame que me diga. A ver, ¿qué nos cuentas la próxima semana? ¿Te parece bien? Bueno, amigos, pues ya nada más. Esperamos que hayáis pasado por lo menos una horita entretenida con nosotros. Una horita y unos minutitos más, pero bueno, gracias por estar ahí, por permitirnos cada semana de entrar en vuestros hogares a través de la pequeña pantalla. Agradecer y pediros. Lo sabía. Y gracias por permitirnos de entrar en vuestros hogares a través de la pequeña pantalla. También seguiros pidiendo que a través de las redes sociales nos comentéis cosas, nos pidáis personajes, porque sabéis que nos podéis pedir personajes para que nuestro amigo Vicente Fabregues, José Vicente Fabregues, los busque y los traiga aquí, personajes valencianos, ¿de acuerdo? Agradecer también a nuestra productora, Universe Fallers, que no os perdáis los programas de Universe Falleres porque siempre nos enseñan muchas cosas de las fallas que a lo mejor no sabemos. Y ellos nos cuentan lo de delante y lo de detrás. Universe Faller. Pero ahora ya, amigos, besitos para todos, para todas, que seáis muy, muy felices. Nos vamos a despedir con el vídeo de Neus y con ese precioso tema. ¿De acuerdo? Hasta la próxima semana.
pensarlo. Vamos con el Cántame Kids y el ganador es Tony, empiézale. El jurado de Cántame Kids 2017, con la media de los votos obtenidos en la semifinal y la final, ha decidido que el ganador de esta edición sea... Lo va a decir la ganadora del año pasado y es... ¡Neu Salecho! Time after time on my sentence, but committed no crime, and bad mistakes I made a few. I've had my share. Mira,
decir algo? Yo solo quiero dar las gracias a... Solo quiero dar las gracias a todos los que han venido a vernos, tanto a mí como a todos mis compañeros, y que, pues, o sea, aunque no hubiera ganado, me llevó a muchísima gente detrás, porque si no hubiera sido por esto, no los hubiera conocido. Gracias. Ahí tenemos a la ganadora. Quédate aquí con nosotros también, porque ahora va a ser el ganador de la del Cantamí.